Muy buenas tardes para todos los hermanos. Shabbat Shalom. Un día muy especial para nosotros. Hoy estamos recordando de ayer a la tardecita, al caer la tarde, ¿verdad? Estamos recordando tres acontecimientos muy especiales. Primero el Shabbat, Rosh Chodesh y Yom Teruah, ¿verdad? Son tres acontecimientos muy importantes para nuestra vida espiritual en esta transición en la cual estamos aprendiendo juntos, compartiendo juntos. Y también cabe recordar tiempos difíciles también que estamos pasando a nivel país con todos los hermanos. Y un saludo muy especial a los hermanos que nos están viendo desde el exterior. Los hermanos del interior, no quiero nombrar a ninguno por no olvidarme de ninguno de ellos, ¿verdad? Entonces, un saludo muy especial a los que están compartiendo con nosotros en este día. Y bueno, al inicio de este año tuvimos que separarnos en el nivel de congregación por mucho tiempo, ¿verdad? Y yo creo que nos están acostumbrados a verle a un hermano, estamos acostumbrados a verle al pastor compartir con nosotros. Y después tuvimos que separarnos por un largo tiempo. Volvimos a reunirnos y ahora nuevamente, y en este caso ya le afectó a nuestro pastor, ¿verdad? La congregación. Y bueno, para comenzar, entonces vamos a escuchar el sonido del shofar. El sonido del shofar que hace que nuestro espíritu pueda despertarse. Día de aclamación. El propósito central de Yom Teruah, trompeta, shofar, es declararlo un día de Shabbat, un día de reposo para la gran celebración. Al son de trompetas o shofar. Y eso nosotros encontramos en Levítico capítulo 23, versículo 23 al 25. Y dice de esta manera, vamos a leer. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y antes de comenzar, vamos a escuchar el sonido del shofar. Vamos a orar al Eterno dándole gracias por este tiempo de despertar espiritual que nos toca vivir y agradecerle por su misericordia, y si hemos hallado gracia delante de Él, del Elohim de Israel, de habernos despertado de ese sueño que en este tiempo estamos volviendo, así como el hijo pródigo volvió en sí, también nosotros
el retorno, el regreso a casa. Vamos a orar unidos los hermanos juntos. Uno de los propósitos de las citas bíblicas, de las celebraciones del Eterno, es poder estar unidos, compartir juntos. Y este es el tiempo en que nosotros nos ponemos de acuerdo y como familia, como congregación. Y ayer me dio tanta alegría de poder ver a los hermanos unidos con su familia, compartiendo. Quizás no completo, porque uno de nuestros miembros, en el sentido corporal estoy diciendo, cuando uno sufre en algún miembro de su cuerpo, ¿verdad?, que está quejado de una enfermedad, no tiene una plenitud. Estoy hablando de los hermanos que están pasando situaciones difíciles. Pero igualmente esperamos que el Eterno pueda restaurar por completo nuestro corazón, nuestra salud. Vamos a ver los videos recordatorios del año pasado. Me gustaría también primeramente ver los videos recordatorios del año pasado y cómo cambiaron los tiempos, cómo cambiaron el estilo de vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y yo creo que este es el tiempo oportuno en el que el Eterno ha establecido en la vida, en la familia de cada uno de nosotros, de poder estar unidos a través de las fiestas del Eterno. Sí.
Después de ver estos videos, ¿verdad? Nos pone muy contentos como verles a los hermanos compartir juntos. Yo creo que en lo personal y quizás en eso vamos a estar todos de acuerdo, ¿verdad? De que la esencia de las fiestas del Eterno es mantenernos unidos. En estos tiempos difíciles donde pareciera que estamos tan separados que el ambiente hace que estemos separados, pero el Eterno ha establecido su moed, sus citas, para que nosotros podamos estar unidos. Está más unido más que nunca en estos tiempos difíciles. Y también después de ver estos videos vamos a ver algunas alabanzas que los hermanos realmente estamos preparando nosotros. Estamos preparando con el hermano Joshua, hermana Vanessa, hermana Ruth, las canciones, estamos trabajando en eso. Y vamos a pasar un tiempo especial, pero bueno, esperamos que el año que viene podamos... Todo esto que nos guardamos al no estar en la congregación, al no estar juntos, podamos hacerlo de la manera que al Eterno le agrada el año que viene. Esperamos eso. Entonces vamos a ver, vamos a alabar al Eterno y de esta manera vamos a expresar en nuestro corazón y nuestra gratitud. Y lo hagamos con entendimiento. Las alabanzas, cuando lo hacemos con entendimiento, realmente penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Vamos a escuchar esta alabanza y después vamos a recordar un poco acerca de la escritura que nos dice acerca de John Perú. Amén. ¿Están contentos? ¿Pero Gabriel o no? Se haga pues. Estoy contento, estoy alegre porque realmente estamos todos juntos y compartimos juntos en este día especial. Vamos a cantar eso. Thank you.
Escucha, hermano, vamos a cantar. Saltando sobre los montes. La trompeta. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Se tiene que escuchar esa alabanza de la presencia del Eterno. Amén. Amén. Vamos a sacudirnos un poco, ¿verdad? Oh,
aplauso. Después de la alabanza vamos, vamos a compartir algunas porciones de la escritura. Yo, hermanos, hermanas, yo sé que ustedes lo saben todo. Yo sé que cada uno de nosotros ya entendemos que estamos en conocimiento. Yo creo que no a la plenitud, lo siento, pero creo que más de nosotros sabemos el significado de estos tiempos, ¿verdad? De las fiestas bíblicas. Y quiero recordar algo muy interesante que el pastor había predicado, y lo rescaté. Algo muy relevante para nuestro tiempo, ¿verdad? Donde habla del amor, donde habla de tiempos, y donde el amor de muchos, el ajaba de muchos, dice, se enfriará en fama. No, Yeshua explicaba de esta manera, está en Mateo capítulo 24, versículo 12, ¿verdad? Va a hacer una ayuda de memoria nada más. Mateo capítulo 24, versículo 12. Y dice de esta manera, y lo estaba meditando sobre este mensaje de nuestro amado Yeshua, donde él expresaba y decía de esta manera,
Muchos, voy a leer desde el versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros entendemos que la palabra amor viene de una raíz hebrea que es ahava o ahava, que para nosotros tiene un significado muy profundo, donde la esencia del amor es el servicio, el estar unido. Es una fuerza, es un poder que nos mueve, que nos conecta, que nos une para servir. Y dice Yeshua mismo, decía, por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué significa en el contexto de la maldad? Significa sin Torah, sin ley. O sin ley, sin Torah. También expresaba Yeshua en la parábola donde dice, en aquellos tiempos me dirán, dice, nosotros hemos profetizado en tu nombre. Y en la traducción, actual, dice, hace referencia que apartados de mí, donde Yeshua le responde a ellos, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. En esa traducción sale y dice, apartados de mí, los que viven o ser los que se rebelan contra la Torá del Eterno. Entonces, yo creo que es relevante para nosotros, porque si decimos maldad, medio que no entendemos de la manera a la plenitud, pero cuando dice, apartados de mí, los que se rebelan contra la ley del Eterno o la Torá del Eterno, ahí entendemos que Yeshua está diciendo de los mandamientos, del Mishvot, de los establecidos para su pueblo. Entonces, y también entendemos que en esto incluye, en lo que Yeshua estaba diciendo, estaba incluido las celebraciones de nuestros advocados. ¿Por qué? Porque a través de estas celebraciones nosotros podemos entender, recordar. Y uno de los propósitos de Yom Teruah es recordar. Como dice también, que tengamos que no tenemos que tener como costumbre dejarnos de congregarnos. Dejar de congregarnos. O sea que quizás no lo hagamos de una forma congregacional, pero al ver los hermanos reunidos con su familia, con sus seres queridos, es una forma de estar congregados delante del Eterno. Entonces, yo creo que pareciera que hay algo que nos quiere separar. Pareciera que hay una fuerza, un ambiente que nos quiere separar, así como se separó el pueblo de Israel. Y hace mención también el rey David, que él en su corazón, en lo más profundo de su corazón, quería la unidad de Israel, las 12 tribus de Israel, que también es una sombra profética de nuestro amado Yeshua, donde él va a restaurar todas las cosas, restaurar a las 12 tribus de Israel, la casa de Israel. Entonces, dice, el amor de muchos, el ahava. Ya cada persona seguramente va a ir de acuerdo en una forma individual. Nosotros siempre escuchamos el dicho que cada uno para sí y Dios para todos, más o menos así es el ambiente, ¿verdad? Pero nosotros damos gracias al Eterno porque Él nos congrega. Y recordarse, hay tres palabras que quiero recordar y quiero enfatizar. Dice recordación,
estar despierto y esperar. O sea que el sonido de las trompetas nos hace recordar. ¿A qué? A estar despierto, velar, dice nuestro amado Yeshua, y esperar. ¿Esperar qué? Esperar la venida, la redención de nuestro amado Yeshua. Constituye un llamado de despertar espiritual para nosotros. Consecuentemente, la preparación para Yom Kippur, el día de la expiación que vendrá 10 días después de Yom Teruah, fiesta de las trompetas o del despertar. O sea que el Eterno ha establecido para que nosotros podamos estar despiertos. Y yo creo que esa es la esencia del sonido del shofar. Levítico 23, 24. Dile a los hijos de Israel: en el séptimo mes, el primero del mes, será para ustedes un día de descanso completo, para recordatorio y una convocación kadosh. Recordar y convocar. O sea, ¿qué sentido tendría estas citas para nosotros? Y realmente el Eterno ha previsto todo este acontecimiento. ¿Para qué? Porque la esencia de la cita es estar unidos. Estar unidos con nuestro Abba Kadosh, con nuestro Mesías y como hermanos. Es una línea vertical divina que el Eterno ha establecido como estatuto perpetuo. Convocación. Recordar y convocar. O sea que Yane Mombal Hanyanere Noi nos hace despertar. Y ese llamamiento es un llamamiento Kadosh, es un llamamiento santo que viene del Eterno con el toque del shofar. En Levítico capítulo Vaikra 23, capítulo 2, está escrito: las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santa convocaciones. El Eterno nos llama a anunciar estos tiempos y nos convoca, nos une, nos reúne como familia, como congregación, como pueblo de Israel. La palabra hebrea traducida como convocación en Levítico, Vaikra 23, 2 hasta el 4, es Mikra, que significa un ensayo o un repaso. Todo lo que nosotros estamos haciendo es un repaso, es un ensayo. Y vamos a recordar un poco todas las festividades que hemos pasado ya, o hemos pasado años anteriores, y nosotros sabemos que empezamos. Hemos empezado con Pesaj, primero Rosh Hodes, Pesaj, Bikurim, primeros frutos, Shavuot, fiesta de las cosechas en primavera, Yom Teruah, las fiestas proféticas. ¿Y por qué es importante las fiestas proféticas? Yom Kippur y Sukkot. Nos conecta con la verdad profética del Mesías, la venida de nuestro amado Yeshua. Y bueno, ese es el recordar un poco todas las festividades del Eterno. Entonces es como un ensayo, es como un repaso de cada año, y lo estamos haciendo. Y pareciera que el Eterno está probando nuestro corazón, ¿verdad?, en fortalecer más estos acontecimientos. Y lo hacemos. Y cada uno de nosotros somos responsables, responsables de poder, como familia, como cabeza, como hermanos que
hermanas que tienen ya un conocimiento pleno de estos, de esta cita, de poder hacerlo. No importa si no lo hagamos en forma congregacional, que lo hagamos en familia. De ello podemos ver que Elohim nos dio fiesta para que estas fueran ensayos anuales de los eventos que llevarían a cabo como parte de la redención. Como parte de la redención. Dado que Elohim nos dio repasos para enseñarnos acerca de los principales acontecimientos de la redención. Si queremos llegar a entenderlo, debemos comenzar por entender lo que Elohim ha enseñado a través de estos. El propósito de estos libros es mostrar cómo estos repasos nos enseñan acerca de los acontecimientos reales de la redención y el papel fundamental del Mashiach, Yeshua, en ellos. Y la fiesta, nosotros sabemos que está dividida en dos porciones, principales, dependiendo si caen en primavera o en el otoño. Las primeras nos enseña acerca de la primera venida de Yeshua. Las fiestas están divididas en dos porciones. La de la primavera nos enseña acerca de la primera venida de Yeshua, nuestro Mesías. Y la del otoño acerca de la segunda venida de Yeshua. Proclamar, anunciar la venida del Rey. Como lo estábamos haciendo ayer a la tarde, ¿verdad? Haciendo escuchar el sonido del shofar. En Oseas, capítulo 6, versículo 3, está escrito: como el alba está dispuesto a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, y como lluvia tardía y temprana a la tierra. Nos hace ver, nos hace reflexionar, que la lluvia tardía y temprana es un pasaje generalmente que interpretamos como la venida de nuestro amado Yeshua, la venida del Espíritu. La venida del Espíritu del Ruach HaKodesh. Esta es de hecho una interpretación aplicada válida. Sin embargo, la lluvia tardía y temprana también se refiere a la primera y a la segunda venida de nuestro amado Yeshua. Entonces, anunciamos, compartimos, lo recordamos de esta manera. Los 12 discípulos fueron instruidos. Los discípulos fueron instruidos, así como nosotros, para juntos anunciar su segunda venida, como los profetas anunciaron. Vamos a ver Hechos capítulo 3, versículo 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, del que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Yahoshua, seguidor de Moshe, le fue ordenado hacer sonar el shofar en la toma de Jericó. Este es un modelo y una sombra de lo que ha de venir, de la resurrección y transformación de los Kadeshim, de los santos. Y John Teruba también habla del poder de la resurrección. Mateo capítulo 27, versículo 51.
7:51. Capítulo 7. Vamos a ver un poco. Mateo 27:51 hasta el 53. A ver. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa, aparecieron a muchos, y se le apareció a muchos. Entonces, John Teruga también está relacionado con el poder de la resurrección. Y eso es un conjunto de profecías que han sido relacionados con nuestro amado Yeshua, que está plenamente vinculado, relacionado con nuestro amado Yeshua a través de la Escritura. Entonces, mis queridos hermanos, hay muchas cosas que hay muchos pasajes que podemos compartir, podemos buscar, y solamente a modo de poder recordar un poco y compartir estos temas y estos pasajes, nos da la esperanza de poder seguir, continuar, que nos despierta a estar atento, a estar despierto y esperar en las promesas de nuestro amado Yeshua. Este es un modelo y sombra de lo que ha de venir de la resurrección y transformación de los kadoshim, de los santos. Isaías 27, capítulo 13. Vamos. Dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al Eterno en el monte santo en Jerusalén. Aleluya. Entonces, estas son promesas de restauración, promesas que al proclamar al son del shofar estamos recordando y hace que estemos despiertos esperando la restauración final. Y hay muchos pasajes como Mateo capítulo 24, versículo 31, Primera Tesalonicense capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer un poco. Primera Tesalonicense capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, con shofar de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. El poder de la resurrección, el poder del sonido del shofar, que está relacionado plenamente con la segunda venida del amado Yeshua. Efesios capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer Efesios capítulo 5. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. Versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mashiach. Entonces es un tiempo de despertar.
Es un tiempo de estar atento. Y así como lo había dicho, es un repaso. Es un repaso de cada acontecimiento, cada año que lo estamos haciendo, es un repaso. Y bueno, y damos gracias al Eterno por todo esto que nos ha permitido en estos tiempos. Yo en particular realmente ni hace siete años atrás o seis años atrás ni siquiera podía pensar que lo estaría haciendo de esta manera. Y yo veo la gran bendición en mi familia y también en la congregación, cómo el Eterno nos bendijo, cómo el Eterno realmente nos hizo crecer, nos hizo entender, nos enseñó y seguirá enseñándonos cada vez que nos reunamos y compartamos, ¿verdad?, juntos, porque esa es la esencia, así como había dicho, la esencia de las fiestas es estar unidos, compartir juntos, servirnos unos a otros, así como nos enseñó nuestro amado Yeshua. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces, esa es la manera en que nosotros nos identifica. Y esa es la manera en que nos identificamos con nuestro amado Yeshua. Al estar sirviéndonos, al estar pendiente, al estar atento unos por otro, hermano, por lo menos una llamada, por lo menos un mensaje de texto, por lo menos preguntar cómo estás viviendo, cómo está tu familia. De esa manera. Y yo creo que el motivo principal de que el Eterno nos ha dejado es para unirnos, como la esencia dice, ¿verdad? Proclamar, anunciar, convocar, unirnos. Números capítulo 10, versículo 1, el 2. Israel son las dos trompetas de plata que Yeshua usará para convocar a las naciones que regresen en Teshuvá a nuestro Padre y su Torah. Teshuvá, arrepentimiento. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Vamos a buscar Jeremías capítulo 6, 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. A ver qué dice. Así dice el Eterno: parad en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron: no andaremos. Yo creo que ojalá que nosotros podamos decir todo lo contrario a lo que ellos dijeron en estos tiempos, en los tiempos de Jeremías. Ellos dijeron: no andaremos. Yo y todos ustedes, espero, la familia grande de la congregación Betel y todos los hermanos que nos escuchan en diferentes lugares, que han entendido, que han sido despertados por nuestro Abba Kadosh, por su Ruah de santidad, por nuestro amado Yeshua, podamos decir lo contrario. Nosotros vamos a seguir, vamos a continuar, siempre y cuando el Eterno nos dé la fuerza, nos dé el vigor y el entendimiento, por sobre todas las cosas, para poder seguir, continuar. Y si alguno de nosotros está débil, dice la Escritura, ustedes que son maduros, ustedes que son fuertes, fortalécenle para que vayamos juntos, para que ninguno se quede atrás, para que ninguno de nosotros deje las citas, deje las convocaciones, para que ninguno de nosotros como congregación, como familia, deje de estar juntos. Yo creo que el Eterno, cuál hermoso es verles a los hermanos reunidos, estar juntos, en Ajaba, compartir, estar. Yo creo que es una materia también pendiente, lo cual debemos aprender a medida que pasan los tiempos. Estar más pendientes unos del otro.
está más atento, ¿qué pasa? Del uno del otro. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que fortalecer más, porque ese es el motivo por el cual ayer a la tarde estuvimos compartiendo, estuvimos celebrando. Dice además, lo encontramos en la parábola del hijo perdido. ¿Quiénes son estas dos trompetas? Son la casa de Judá y la casa de Efraín. También refiriéndose a las dos, eso ya la manera de interpretación, refiriéndose a las dos trompetas de plata, ¿verdad? Y sabemos que la casa de Efraín es el hijo perdido. El libro de Osea, capítulo 2, versículo 11, nos habla, dice, nos habla que el gozo de Israel consistía en las fiestas del Eterno. Pero por apartarse y desobedecer la Torá, fueron esparcidos entre las naciones y llegaron a ser gentiles, extranjeros o paganos. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 14, versículo 1, en Romanos capítulo 11, versículo 17. Entonces Shaul nos habla en Colosenses capítulo 2, versículo 16, de que el gozo se nos ha devuelto a través del Mashiach. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 16. ¿Cómo se nos ha devuelto el gozo, la alegría en estos tiempos de festividad? Vamos a buscar Colosenses capítulo. A ver, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, capítulo Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de Shabbat. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo lo cual es sombra de lo que ha de acontecer, refiriéndose a las tres fiestas, a partir de Yom Teruah hasta Sukkot. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose a lo que no ha visto vanamente, hinchado en su propia mente carnal. Entonces esa es la manera en que el Eterno nos ha devuelto el gozo, que nadie nos pueda privar de esta fiesta, que nadie nos pueda detener en lo que el Eterno ha establecido en el corazón de cada uno de nosotros, que son sus fiestas. El gozo de estar reunidos en la fiesta del Eterno. Yom Teruah, el día del sonido del shofar, es obligatorio que cada persona oiga, escuchar los mandamientos, oír el Shema Israel, el sonido del shofar, tocarlo uno mismo, de allí la bendición del oír el sonido del shofar. Teruah significa un trompetazo, que significa despierta. Un trompetazo que despierta. Uno de los temas asociados de esto es despertar. Teruah es traducido como un grito de aclamación. El libro de Isaías, capítulo 12. Vamos a ver Isaías, capítulo 12. Nos coloca este grito en el contexto de mil años de nuestro amado Yeshua. Capítulo 12. Vamos a buscar Isaías capítulo 12. Capítulo 12. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Yahweh,
Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Elohim, es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Eterno, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantad al Eterno, aclamad su nombre al son de shofar, haced célebres en los pueblos sus obras, y recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Eterno, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Amén. La primera venida de Yeshua está asociada como un grito. Zacarías capítulo 9, versículo 9, vamos a buscar. Dice: alégrate mucho, mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados, y hablará Shalom a las naciones, y su señorío será de mar en mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Está hablando de la primera venida de Yeshua. Entonces, la primera venida de Yeshua está asociada con un grito. El último grito es la reunión de los santos. Natsal. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Habla haciendo referencia. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. A ver qué dice. Ah, eso ya leímos, capítulo 4, versículo 16, donde habla: por el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Elohim, encenderá del cielo, y los muertos en el Masías resucitarán primero. Entonces, mis queridos hermanos, hay muchos capítulos, muchos textos que podemos compartir, y realmente nos llena de alegría. Y quiero terminar con esto, ¿verdad? Que realmente el Eterno pueda unir más nuestro corazón, nuestra vida como hermanos, como congregación, como familia grande. Y también recordar que esto es un repaso. Es una ver año tras año y ir fortaleciendo nuestro corazón y ir fortaleciendo también nuestro conocimiento. Y en estos tiempos difíciles, que el Eterno realmente nos guarde, nos proteja y pueda restaurar por completo nuestra vida espiritual, y a medida que restaura nuestra vida espiritual también vaya restaurando la esperanza del reino de nuestro amado Mashiach en nuestro corazón, y por ende también el resultado de todo eso es llevar una vida kadosh, una vida santa, una vida de servicio unos con otros. Entonces, de esa manera, para ir terminando, ¿verdad?, quiero leer un pasaje de la Escritura en el Salmo capítulo 68, versículo 17, donde habla de, también hace referencia a la fiesta del Eterno. Salmo capítulo 68, versículo 17, y con esto capítulo 68, versículo 17. Habla
de los millares de los ángeles, o sea que de los que vendrán con nuestro amado Yeshua en un sentido profético, ¿verdad? 68 capítulo 17 dice: los carros de Elohim se cuentan por veintenas de millares y millares. El Eterno viene del Sinaí a su santuario. Subsiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Entonces, acá está mencionando los carros de Elohim, se cuentan por veintenas de millares, no sé, un número exacto, no sé cuánto sería, pero se dice millares, miles, millares. Entonces la venida de nuestro amado Yeshua también dice que Él vendrá de esta manera. Entonces, haciéndose referencia de su venida, ¿verdad? La elección correcta. Y quiero hablar un poco de la cómo se elabora un shofar. La elección correcta. Uno que confecciona el shofar tiene que hacer una elección correcta del cuerno del carnero, ¿verdad? Y el segundo está hablando de una elección. Y el segundo, seleccionado, una vez elegido, el en bruto, vamos a decirlo, el cuerno que va a ser el instrumento, empieza a limpiar. Empieza a limpiar lo interior. Este es el shofar. Imagínense. Necesita una limpieza exterior y también una limpieza interior. Haciendo referencia también, si nosotros podemos relacionar nuestro cuerpo, ¿verdad? Que necesitamos, así como fuimos elegidos, fuimos seleccionados eterno, necesitamos ir limpiándonos lo interior y lo exterior. Y después de estas maniobras se hace apertura a la boquilla para el shofar. Significa la purificación. Una vez purificado, una vez limpio, ya puede ser usado como instrumento en la mano del Eterno. De la misma manera, si nosotros podemos relacionarlo en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Es lo mismo. Es un tiempo. Nosotros hace cinco años aproximadamente que estamos compartiendo. Y muchas cosas. Y en el pensar judío, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Ellos relacionan la inclinación, la mala inclinación, la limpieza y la purificación de la mala inclinación, el hará. Entonces, nosotros hemos adquirido muchas costumbres y en este proceso, en la transición del retorno hacia la casa donde el Eterno está enseñando estos acontecimientos, estos niveles espirituales profundos para nuestra vida, ¿verdad? Vayamos dejando esa inclinación hacia el mal. Y después de terminado el instrumento, el shofar, ¿verdad? Significa el servicio al único, verdadero, a nuestro Padre, a Abacadosh, a nuestro amado Yeshua, como cois de alabanza. Y la revelación final de la edad presente. La revelación no está en el tiempo del shofar, este tiempo nos está revelando la edad presente, la revelación final de la edad presente. Habla de un tiempo, habla de un presente y también de la redención final, que representa la edad mesiánica, la edad, el tiempo de establecer el reino
cuando nuestro amado Yeshua venga por 1000 años. Y esa es la esperanza en la cual nosotros vivimos, compartimos y nos hacemos más fuertes como familia de Elohim. Porque somos hijos de Elohim. Si no fuéramos hijos de Elohim, yo creo que de ninguna manera el Eterno nos había revelado todos estos misterios que en estos tiempos estamos gozándonos y alegrándonos a pesar de las situaciones difíciles. Mis queridos amados, mi querida familia, congregación, Betel, y quiero terminar con esto. Realmente es una emoción tremenda. Es una emoción. Un saludo muy especial a todos mis queridos hermanos. Y terminamos con esto, una pequeña reflexión. Yo sé que ustedes saben y conocen. Es nada más de compartir con ustedes, y realmente me siento muy emocionado al ver las familias, compartir juntos, estar alegres, aunque congregacionalmente no podemos hacerlo, pero es una alegría tremenda verles a cada uno de ustedes en familia compartiendo. Entonces voy a orar para terminar este pequeño compartir con ustedes.